Bienvenidos a Sephonia Services Easy Way to Learn Espanol. Today we're going to learn how to say the numbers in Spanish. Are you ready? Estás listo? Let's go. How to say the numbers in Spanish? ¿Cómo decir los números en español? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Podrás responder a esta pregunta al final del video. You'll be able to answer this question at the end of the video. Números del 1 al 10. Empecemos. 0. 1. 2. 3. 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Let's do it again. Otra vez. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Ahora inténtelo tú. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora números del once al veinte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, excelente, buen trabajo. Otra vez, 11, muy bien, 12, 13, 14, 15, 16, muy bien, 17, 18. 19, 20. Excelente. Muy bien. Números del 21 al 29. Now, notice that the numbers from the 20, 21 to 29, they, they are contracted into one single word. ¿Ves? No hay una separación. Está en una sola palabra. ¿Ok? Por ejemplo, 21. 21. See, sí, it's like a little tone twister at first, but you can do this perfectly. yeah? so willing. Hallelujah. 21. Muy bien. 22. Yeah, you have to open your mouth. You have to move your tongue, That's right. Warm up. 22. 23. Muy bien. It's like you smiling. 23. That's right.

Correcto. 24. Excelente. 25. Muy bien. 26. 27. 28. 29. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a ver los múltiplos of 10, ¿ok? Bajar, nota que aparte, este es just a little tip for you, you surely recognize this, other than 20 y 30, todos terminan, de all end in enta. Let's check it out. 20, 20, muy bien. 30, 30, excelente. Ahora, let's do the rest cuarenta cuarenta cincuenta cincuenta muy bien sesenta sesenta excelente setenta setenta ochenta ochenta muy bien noventa noventa Excellent, muy bien. Now, this is like a formula. Okay, so we have to have, we have to write it this way: the tens numbers, for example, 10, 20, 30, right? Plus y, y, which is the and in the middle. Plus the ones number, for example, one, two, three, four, five, right? So if you want to say 41, right? I as I write the tenth 40, right? 40 y 1, right? 40 and 1. 40 and 2, right? So that's the same with the rest of, of the numbers. For example, 30, 30 y 1. You see, like 30 and 1, right? 30 y dos 30 and 2 right so well, when you're speaking obviously you don't say 30 y uno no actually it sounds like if you say in one word 31 right? it sounds like that 30 31 32 33, right? Normally we say slow at the beginning because we want to make sure we are pronouncing it correctly. But when you hear native speak, it's like 32, 33. Very fast. So it's just a question of practice. 34. Muy bien. Excelente. 40, 41, 42. So and so forth. Okay. Excelente. Muy bien. Now we have the multiples of. Hundreds right now before we go, okay, we have the first 100, right? We have cien. But sometimes you say cien, siento, what's the difference? Okay, well, we use cien when you have exactly 100 of something. For example, 100 personas or 100 libros, you have exactly 100 of something. Okay, and you use ciento as a part of a larger number, like in ciento dos for one hundred and two, for example, one hundred and two. Now you don't say cien y dos or ciento y dos. No, we don't add. You don't have to add the y after ciento. So it's ciento dos. na ciento y dos. All right? Is a tip in there for you. Now, we have, let's do it again. 100 200. Yes, see, the go into one word again. 200 is na 2 y 100, okay? Oh, right? Very important to have that in mind. 200 300 300 words. 400 500 600 700 right muy bien 800 900 muy bien excelente for example try to say this one muy bien 200 excelente 300, muy bien. 400, ¿estás bien? Right. 500, muy bien. 600, excelente. 700, muy bien. 800, mmhmm. Uh -huh. 900. Muy bien, excelente. Otro punto, hay que tener en cuenta que estos números tienen masculino y femenino. Es decir, these numbers have masculine and feminine forms. Por ejemplo, 200 personas o 200 perros, sí, feminine, masculine. O 700 libros. 700 books, 700 libros o 700 gatas. 700 female cats. 700 gatas, ves and female, masculine and feminine. Okay? Now, let's go on on thousands, okay? We're not going to say them all, but just a few. Por ejemplo, Mil, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Sorry, my bad, that end should not be there. Es cuatro, te da en out. Cuatro, cinco mil, seis mil. So ¿Cómo diríamos, por ejemplo, porque los números lo son importantes, lo utilizamos para muchas cosas, incluso cuando decimos la fecha, ¿no? La fecha. Por ejemplo, para decir el año en que estamos, estamos en uh, 2021, ¿verdad? Right? 2021. Estamos en el año 2021, por ejemplo. ¿Cómo lo escribiríamos? Pues año, por ejemplo, 2021. Y lo escribiríamos de la siguiente forma. Estamos en el año 2021. Excelente. Muy muy bien. Now, dejamos esta primera parte aquí de los números. Ahora, yo te pregunto. I ask you. ¿Cómo se dice Este número forty-four en español. ¿Cómo se dice? You can leave your answer in the section comment below. In the comment section below. ¿Cómo se dice forty-four en español? ¿Cómo se dice two thousand and twenty-one en español or twenty twenty-one en español? ¿Cómo se dice? You can leave your answer in the comment section below. Y, por ejemplo, yo, Sefanaya, tengo 34 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? You can leave your answer in, this, in the comment section below. Now, numbers are used in many things. Now, when we go about how to say the time in Spanish, what we will see we use numbers in there. Okay, when we uh, we saw in the previous video how to... So how to say the dates in Spanish, very important. Now, uh, yeah. So, really soon we're going to be able to um, learn how to make an appointment um, with the doctors. And so we're going to use dates, numbers as well, including the days of the week and this in uh, the month of the year. So stay tuned because more is coming. So, ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34. ¿Y tú? Right. Now that's all for now. Thank you for watching. If you enjoyed this lesson, please do not hesitate to press the like button, share with family and friends and leave a comment. I would like to see how this is helping you. Okay, and a special thanks to Only Set Apart for the amazing artwork. See more of Only Set Apart in the social media networks, Twitter. Instagram, Facebook, and YouTube. And don't forget to support me in my other social media platforms. Okay, I appreciate your support. Thank you for watching. Y hasta la próxima. Hasta el próximo video.